Buen día, damitas y caballeros. Agradeciendo la gentileza del señor profesional del volante que nos ha permitido subirnos a cantar en este prestigioso medio de transporte. Nosotros somos Eleven y queremos dedicarles esta canción. Échale, cromo. Cada beso que me das es una oportunidad para enamorarme. Tus labios, mi debilidad, yeah. No sé cómo haré para conquistarte. Hola, ¿qué tal, gente? Mi nombre es Sandro Montesco, vocalista de Eleven. Los invito a que este domingo se den cita en el show de Los Capariches a las 7 de la noche. Estaremos presentando un showcito acústico y hablando un par de cositas. Pilas, no se lo pierdan. Tus labios tienen magia, hechizado estoy por el sabor de tus besos. Regálame un magia. La la, tus labios tienen. Buenas noches, muchas gracias por estarnos acompañando nuevamente en un domingo de streaming. Aquí ya sé con ustedes, Los Capariches, saludándole desde este frío Quito.
Mauricio, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos está yendo este hermoso domingo? ¿Qué tal, Cholito? Compañeros, ¿cómo están? Muy buenas noches. Pues un domingo de un sol tremendo, ¿no? En la tarde, y ahorita ya empiezan el viento, empieza a hacer frío, entonces hay que tomar precauciones. Empieza el toque de queda también. Recuerden que ya estamos en toque de queda desde las 7 de la noche, viernes, sábado y domingo. Entonces hay que estar atentos, ¿no? Hay que estar atentos con eso, contentos de estar un domingo nuevamente con ustedes. Y pues hoy también tenemos un entrevistado, ¿no? Una persona que nos va a colitar en esto. Vamos a conversar con él más adelante. Y también se enterarán quién es de este invitado más adelante. Le vamos a dar la bienvenida. Exactamente. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Michelle. No sé si se encuentra por ahí, Michelle. Michelle. Sí, sí, me encuentro. Perdón, estaba un poco ajetreada. Creo que no tengo mucha luz, así cámaras, no mentira. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una transmisión más de Los Capariches. Esperamos que disfruten, se van a divertir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Braulio, Mauri? ¿Qué tal el clima en Ecuador? Bueno, pues comentarte, eso les comentaba a nuestros queridos televidentes que se están uniendo y que están uniéndose a nuestra transmisión, pues hoy tuvimos en la mañana un sol, pero terrible, ¿no? Un sol terrible, hasta la tarde más o menos, y de ahí pues ya sabemos que el viento en Quito es fuerte en estas épocas del año, entonces ya hay sabemos. Que tomar precaución. Ya sabemos que San Pedro es bipolar. Exactamente. Exactamente, y recordándoles también a las personas que nos están viendo que estamos en toque de queda ya acá en Quito desde las 7 de la noche, entonces a tomar sus precauciones también. Cambio de información, señores, no le hagan caso a Braulio, le falta tener noticias. El toque de queda, regresamos a las 9 de la noche, mijo, desde el viernes. A ver, Cholito, ahí sí creo que estás mal tú todavía. No, mijo, sí estoy viendo. Yo salí a comprar biel ayer. A las 9 de la noche. Bueno, pues yo hasta donde tenía entendido. Bueno, ahí nos corregirán las personas quienes nos están viendo. Tenía entendido que esto del estado de excepción se extendió por un mes más, entonces las medidas rigen por un mes más. Si es que estoy confundido, pues que me corrijan, pero esto que es me lo último rayo. Que exactamente, que la, es lo último que la patria me juzgue. Exactamente. Pero bueno, ya nos irán comentando nuestros televidentes más adelante. Entonces quedamos pendientes con esa información que el Cholito dice a las 9, yo digo a las 7. Veamos qué nos dicen las personas que se están uniendo a nuestra transmisión. Recordarles también que nos ayuden a compartir la transmisión, ¿no es cierto? Que estén conectados con nosotros con los comentarios, los vamos a estar leyendo todos. Tenemos comentarios de Santiago Quispe que nos dice saludos, capariches. Un saludo también para Santiago Quispe, nuestro gran amigo. Tito Paul Zurita Abad se acaba de unir también, Raúl Zambrano también, saluditos. Hola. Dice Braulio, saluditos también a nuestro querido amigo Raúl Zambrano, que ya se están uniendo a esta transmisión, ¿no es cierto? Cuéntanos, Cholito, ¿qué vamos a tener el día de hoy? Bueno, chicos, ya como ya les di saludos y diciendo, Santiago Quispe se ha vuelto un gran fan de nosotros, muchas gracias por estarnos acompañando, qué genial, igual, saludos desde el Sindicato de Choferes de Carapungo, qué hermoso. El día de hoy vamos a estar con dos artistas de peso, gente que poco a poquito se ha estado ganando el corazón de los ecuatorianos, como es Andreu Montesco. Para los que no le ubiquen muy bien, salió en La Voz, actualmente es vocalista de Eleven, ya estamos enterando de todo eso, lo que es Chromo Music, que viene a ser su productor y también acompañante en lo que viene a ser la vida música. Más adelante vamos a estar con ellos. Y chicos, la gente que nos estés escuchando, pidas, compartan. Si tienes tu negocio, quieres que te hagamos publicidad o quieres hacer un cambalache ahí con alguna cosa, avísanos, nosotros estamos a tu disposición. Los Capariches también hacemos publicidad, señores, pidas, no se olviden de eso. Avísanos que te damos la mala fama. No mentiras. La fama que necesitas, ¿no es cierto?
Así es, como ya nos decía el Cholito, pues quienes tengan sus negocios, sus emprendimientos también, se pueden contactar con nosotros para ayudarlos a difundir. También hay muchas ofertas en este tiempo, ¿no? No es que nos vamos a cerrar en una sola, sino aquí la idea es ayudarnos entre todos para salir adelante después de esta larga cuarentena que tuvimos acá en Quito. Y para cortejar a todo lo que me decía el Cholito, que no, que es a las 9, que después a las 7, la AMT en Quito ha tuiteado el día de ayer, el 15 de agosto, y dice: importante, del 15 al 31 de agosto la medida del toque de queda regirá de la siguiente manera en Quito, dice: lunes a jueves de 9 de la noche a 5 de la mañana, y viernes a domingo de 7 de la noche a 5 de la mañana. Entonces, gracias, Diosito, por no dejarme apostar. Estamos en eso. Durante el fin de semana está prohibida la venta de bebidas alcohólicas en Quito y en los cantones con semáforo amarillo de las 18 provincias con las restricciones diferenciadas. Entonces, ya saben. La vecina, mijo, la vecina me engañó. Ahí la información, verás, te vendió camufladamente. No, estaba abierta así a viva voz y decía: venga, venga, mijo, no pasa nada, lleve, lleve. En esas bolsas de papel de vagabundo, las de Norton. Ahí. Bueno, no vayan a pensar que todos somos como el Cholo, ¿no? Pero ahí vamos. Uno es desadaptado aquí. Y creo que, mijo, creo que nos tenemos que ir con espacio publicitario. Así es, nos vamos a ir con un pequeño espacio publicitario, hasta mientras les decimos a las personas que nos ayuden compartiendo la transmisión, nos ayuden comentando también, pónganos comentarios que los vamos a estar leyendo todos. Estos son los Capariches y ya volvemos después de estos pequeños anuncios. Comparte, guau. Este programa llega gracias al gentil auspicio de Sisfares, sistemas de seguridad, facturación, repuestos y soluciones tecnológicas. Mayores informes al 096-128-0094. Produclean, variedad en productos de limpieza. Mayores informes al 098-777-9466. Sangre de Draco, el verdadero sensei. Sales después de las 12 en el coche con tus amigas. A esa hora nadie te conoce. Pasas de ser inocente a atrevida, piloba bandida. Róbate mi vida, llévame a tu guarida. Mi girl, la bandida, esta no es salida para ti. Bebecita me tiene loco y lo sabe. Así que fa, fa, fájese, que traigo la nota loca. Cállate la boca y solo bésame. Que quiero hacer travesuras contigo que nadie ha hecho jamás. Admito que contigo yo soy un caballero, pero esta noche voy a ser sincero, yeah. Y si tú eres mi loba, yo soy tu lobo. Voy a comerte la noche entera. Y si tú eres mi loba, yo soy tu lobo. Puedes pedir lo que quieras. Tienes algo mágico. Loba furiosa, toda una diosa, reina Afrodita, bien rica. Oh, 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 oh. No le demos tiempo al tiempo, te voy a devorar. Oh, 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 oh. Te demostraré mi lado animal, yeah. Te juro, no miento, estaba esperando este momento. Un segundo encuentro, llévame a tu aposento. Quiero tenerte aquí, verte bailar así. Que tú eres mi loba bajo la luna.
para ti, Juanjo Ramos, dímelo como. Somos Eleven, escucha Eleven. En una noche más de streaming con los Capariches, con dos invitados de peso, ya mismo con nosotros Andreu Montesco, y por ahora está acompañándonos lo que es Cromo Music al momento con ustedes. ¿Qué tal, Cromo? ¿Cómo estás? Saludos, muy buenas noches, Capariches, gracias por la invitación, gracias por haber invitado a Eleven esta noche. Qué bueno que den el espacio a los artistas ecuatorianos, a los que estamos en la lucha por posicionar y porque nuestra música se escuche en todos los lados del planeta. Éxito también para todos ustedes, un gusto. Muchas gracias por ayudarnos, por acompañarnos esta noche en esto que somos dos Capariches, para poder escuchar un poquito de lo que es su historia, de cómo comienza este gran proyecto que es Eleven. Te cuento que Eleven era un grupo que yo tenía hace más de unos 3 años atrás, pero por cuestiones de tiempo, por cuestiones de que no encontraba la voz, yo ya tenía escritas las canciones y todo para el proyecto, pero no encontraba con quién ejecutar el proyecto hasta que en una ocasión me voy a Quito y le encuentro a Andrew, que se encuentra ya con nosotros cantando en las Ecovías. Y me sorprendió a mí su voz, entonces ese rato le dije, oye, yo quiero que formes parte de mi proyecto y aquí estamos. Eso, muchas gracias. Qué genial que nos estés acompañando. Andreu, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo te está yendo ahora esta noche? Sí, ¿cómo te está, Taquito? Pude solucionar este problema del Zoom. Qué chévere, es un gustazo para mí poder presentar un poco de nuestro trabajo con Cromo Music. Nosotros somos Eleven y nuestra meta es cantarle al pueblo, como siempre venimos diciendo, Eleven es del pueblo para el pueblo. Y es una dicha poder estar de nuevo haciendo entrevistas ya en varios medios por esta nota que es el Zoom. Y está muy chévere, muchas gracias por tomarnos en cuenta y pues aquí andamos de largo. Bueno, muchas gracias. Michelle, no sé si tienes alguna pregunta para Andreu, para Cromo, para Eleven mismo, ¿qué es este proyecto? Mi pregunta es, ¿cómo ven ustedes el reto en el Ecuador de la música en general, de la industria de la música? Entiendo que no necesariamente es una industria tan apoyada como otras. ¿Cómo ven ustedes esto? O sea, tal vez lograrlo, no sé, en tema de auspiciantes, en general, el apoyo al talento nacional en general. En mi parte, como yo llevo ya muchos años trabajando en esto de la industria musical, yo creo que el apoyo está ahí siempre y cuando el material sea de calidad. O sea, yo creo que hay mucho talento que necesita ser descubierto, pero cuando es de calidad, yo creo que las puertas no le cierran a nadie. Eso siempre le digo yo a cualquier músico, a cualquier artista, que cuando un producto es de calidad, el producto abre las puertas solo, y eso es lo que nos ha venido pues, sucediendo con Eleven, y Andrew también les va a comentar cosas que pasaron en apenas pocos meses, ni en un mes de lanzamiento de nuestros temas, entonces fueron cosas muy chéveres. Sí, eso sí me dio cuenta del momento. No, dime, mijo. Lo que yo puedo argumentar es que a pesar de todas las circunstancias, ¿no? que pasa el país referente a la música, nosotros con el proyecto Eleven queríamos como que darle un fresquito, o sea, como que proyectarnos un poco más internacional, lanzar temas nuevos, todo que sea orgánico, el público, la gente que llegaba. Y es muy chévere porque al lanzamiento de nuestra primera canción, que fue Ulala, ya teníamos acogida en Colombia, en España y en México. Estuvimos casi 2 semanas en el puesto número 10 de todas las canciones de ahí. O sea, nos enfrentábamos ante artistas que eran de talla internacional y la canción se quedaba, o sea, se quedaba en el top de las 10 mejores y era muy chévere. Tal vez, como quien dice, uno no es predicador en su tierra, no, pero el apoyo se veía, la gente estaba contenta con todo lo que estábamos haciendo.
eso es lo que queremos hacer con Eleven, o sea, ya proyectarnos más lejos y que pues poco a poco ver el apoyo de nuestros criollos, ¿no? Como quien diría. Qué bueno, qué orgullo. No sé, Braulio, ¿tú tienes alguna duda? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas noches, Andrew. Buenas noches a Chromo Music también, ¿no es cierto? Qué bueno no tener el gusto de que nos acompañen el día de hoy. Mi pregunta va enfocada en el tema de la trayectoria. ¿Cómo inicia Andrew Montesco y después también cómo inicia Chromo Music en el tema musical? Bueno, yo inicié en la música a muy temprana edad. Mi papá fue el primero que pudo comprarme mi primer instrumento y desde ahí como que le cogí pasión a la música, no tan profesionalmente, pero como que me enamoré de la música. Y hay una historia muy chévere, no sé si aquí mi amigo el Mauricio se acuerda, que hace full años atrás, yo todavía era un pollo, o sea, más peladito, nos llevaron a un campamento vacacional, o sea, con mucha gente, muchos jóvenes, y yo no tenía idea de la música, o sea, no, ni siquiera pensé que me iba a dedicar a esto, y me subieron a una tarima a cantar, y la gente, fue tanto el apoyo que me brindó la gente ese día, yo que tenía unos 12 años, fue como que, wow, ver bastante gente ahí que te apoyaba, que te decía que sigas adelante siendo un niño todavía, fue como que me llamó. Después empecé poco a poco a practicar, evolucionar, aprender más cosas, desde los 15 me dediqué a cantar en los buses, conocí muchos artistas callejeros, mucha gente que ahorita ya está como que siendo como que reconocida a nivel nacional, amigos míos, artistas, y como que poco a poco fui cogiendo, o sea, aprendiendo cosas, igual iba a castings de programas de televisión, me daban el chance igual, me hacía amigos, o sea, es como que he ido buscando la manera de poder salir adelante, y como Chromo Music lo dijo hace un momento, pues yo estaba cantando en los buses de aquí de mi ciudad, en el Ecovía, para ser más específicos, y se sube. O sea, se sube, me escucha cantar y me dice, primero yo me bajo, ¿no? Porque pues, cobras y te bajas así todo chévere. Y de la nada se baja alguien ahí atrás mío, así como que, oye, espera. Y yo como que, oye, no te vayas, espérate. Sí, algo así, ¿no? Eres me dice, tú estabas cantando hace rato y le digo, sí, ¿por qué? Y me dice, canta otra vez, canta otro poquito. Y me puse a cantar, ¿no? Y me dijo, tú eres la voz que necesito, o sea, no sé si te interesa, y me empezó a contar. Obviamente yo un poco como que asustado y como que ahí, ¿qué está pasando, no? Y me dice, mira, yo soy productor de música, y me indica todos los trabajos que ha venido haciendo con artistas, pues ya un poco grandes, y yo, wow, o sea, le digo, de una, ¿dónde firmo? Así, ¿no? Esto es de una, la vida me ha enseñado que a veces uno se tiene que lanzar y dar un paso de fe, y lo di. Después ya nos cuadramos un poco, decidimos ir a la ciudad de Ambato, y me mostraron el estudio, la gente con la que íbamos a trabajar, los muchachos de la banda, y ya nos pusimos manos a la obra, a trabajar, ensayar, o sea, la gente a veces piensa que esto de la música es como que, ah, sí, solo se montan al estudio, graban cualquier cosa y ya, no, ha sido un proceso muy extenso, o sea, yo he aprendido muchísimo en todo este año ya de carrera que hemos estado haciendo. A mí me han empezado a pulir más, a enseñarme más, a exigirme demasiado. Y es algo que yo agradezco mucho, ¿no? Porque siento que a veces el destino te pone con las personas correctas para que hagas lo que estás destinado a hacer. Y eso ha sido, creo que, todo el trayecto que hemos tenido hasta ahorita con Chromo Music y el proyecto Eleven. Qué chévere. Qué interesante también, ¿no? Creo que siempre es lo mejor y es mejor, ¿no es cierto?, cuando inicias desde abajo. Desde abajo vas palpando la realidad y después vas escalando, vas subiendo y te das cuenta que todo eso te ha servido para llegar a ser lo que ahora eres, ¿no es cierto? Entonces, creo que es un proceso súper, súper chévere. Y por aquí venía mi otra pregunta, ya que nos comentabas esto de los ensayos, de las correcciones también que tienes, de lo que te estás aplicando más en el tema de la música. ¿Qué es lo que se te ha hecho más complicado en este tiempo? El tema, no sé, de crear los álbumes o fortalecer un poco el tema de la voz, el comprenderte con la banda también. Creo que para mí ha sido un proceso de adaptarme a todo, ¿no? Porque todo era nuevo, o sea, yo hacía como que música para la gente, o sea, yo solo me subía a los buses, cantaba en eso, o sea, no necesitaba tanta
tanta preparación, se podría decir así, ¿no? Hasta que de repente voy a un mundo en donde ya todo es como que más estricto, o sea, tiene sus controles, tiene toda su calidad, como decimos allá, y me empezaron a exigir que la postura, que me pare bien, que cómo me expreso, que cómo hablo con la gente, incluso hasta cómo me peino. Creo que no me va a mentir que todo el año ha pasado lidiando con que me peine bien, o con que me vea bien, que me arregle, que esté ahí enfocado en eso. Y aparte de la música, no solo es como que la música en general, ¿no? Es como que todo, o sea, todo, es todo un personaje, todo un artista, todo esto de la música tiene tantas cosas que no solo es como que cantar por cantar o hacer música por ya. Es como que un proceso en donde te adaptas, te ganas al público, te ganas a la gente, intentas como que llamar la atención de cierta forma buena y a la gente le gusta, ¿no? Y ha sido un proceso para mí porque yo no sabía mucho el mundo ya profesional de la música y me empezaron a explicar cómo se desarrolla todo esto. Ha sido muy chévere, he ido aprendiendo a pesar de que he tenido como que, puta, como arrearme, ¿no? Pero olvido lo grande, ya poco a poco voy, y creo que en este mundo uno siempre va aprendiendo, cualquier cosa se aprende todos los días, no se deja de aprender y se sigue, no se sigue, la cosa es evolucionar y llegar a un tope máximo para poder decir, ok, aquí estoy, quisiera aprender más y seguir dándole todo. Pues sí, qué chévere, Andero. No sé, Cromo, quisiera saber tú cómo llegas acá a lo que viene a ser la producción musical o a la música en sí. ¿Desde qué edad? ¿Cómo llegas? ¿Qué te inspira para comenzar a hacer música? Bueno, te cuento que yo empecé en la música desde niño, se puede decir. Mi papá es cantante, mis hermanos son cantantes, músicos. Vengo de familia de músicos, pero lastimosamente nadie siguió el camino de lleno. Y yo soy el último de mis hermanos. Y me gustó, me encantaba siempre, y siempre lo tomé la música como una forma de vida, ya que mi madre falleció cuando yo era niño y encontré en la música un sustento, y la música fue para mí el todo en la vida. Entonces, como te digo, o sea, yo vivo con la música, agradecido siempre con Dios, igual que me dio este talento. Y inicié en la producción musical porque en alguna vez cuando era adolescente, cuando tenía mis 15 años, yo soy guitarrista, tocaba la guitarra y me invitaron a tocar en un grupo y eran todos ya adultos, todos ya gente, yo tenía pollito 15 años, toditos los que tocaban en el grupo eran gente de 25, 30, 35 y el dueño del grupo tenía un estudio y cuando yo entré al estudio de grabación es como que encontré mi pasión, me conecté, o sea, no quería salir de ahí, dije, wow, esto es lo que yo quiero, veía un montón de botones, y no sabía ni para qué sirven, pero desde ese momento yo dije, eso es lo que yo quiero para mi vida, y pues, luché hasta que nadie me daba la oportunidad, como al principio, o sea, yo les decía a la gente, vean, yo puedo hacer canciones, yo sé producir, estudié también en el conservatorio, estudié música con muchos maestros, entonces nadie me daba el chance hasta que algún día por ahí alguien me dijo, a ver, siéntate, haz y demuéstrame que es verdad, y salió, y ahora mira ya cuántos artistas hemos trabajado aquí en el estudio, y tuve también la dicha de haberme encontrado con Andrew en una metrovía, que fue una casualidad, pero como yo siempre le digo, y como la metrovía siempre vas como sardinas, yo tuve que bajarme ahí entre codazos, puñetes y todo para que quedarme en la parada y poderle jalar al Andrew y decirle, si es que era él en realidad, ¿quién escuché que yo estaba cantando? Entonces pasó, salió, y yo tenía como que ya estas canciones producidas hace mucho tiempo y llegó la voz, probó mucha gente y ahora estamos en el proyecto, claro que se ha detenido, pero yo creo que vamos a volver con mucha más fuerza. O sea, esto es cuestión de que Dios bendiga, que las cosas salgan bien y que sigamos. ¿En qué específicamente están trabajando ahora? ¿Cuáles son sus proyectos, los que se están ejecutando en este momento? En este momento tenemos 3 canciones al aire. Nuestro primer tema promocional, que fue Ulala. El segundo tema fue una producción que hicimos en un feed, que se llama La Loba. El tercer tema es un feed igual con una cosa que se hizo viral en TikTok, una canción que se llama Amor en Cuarentena. Y por el momento tenemos algunas canciones, tenemos como 4 canciones listas para que puedan salir, pero le estamos dando tiempo al tiempo porque la gente como que está
volando en otros temas, hay muchas cosas que están pasando en este momento, entonces queremos que no nos pase lo mismo que en el lanzamiento del último tema, como que se nos desvió la atención de la gente y no pudimos igual explotar el potencial que tenía, pero de que tenemos música romántica, tenemos música para que bailen, para que la disfruten, de todo un poco. Para todos los gustos. Para todos los gustos, colores y sabores. Ustedes, bueno, considerando que la música está dentro de una industria muy importante, ¿cuál es su estrategia para despertar el interés de las personas en su talento, en su música, en todo lo que ustedes hacen? Respondo yo un poquito, luego que responderá. Bueno, una de las estrategias que nosotros siempre hemos ocupado son las redes sociales. Entonces, las redes sociales las hemos manejado de manera muy ordenada y de manera muy, muy estratégica, tanto con la historia de Andrew y tanto con las producciones anteriores que yo ya venía marcando con otros artistas que igual han sonado mucho. Entonces fue como que la unión de mi gente más la gente que tenía Andrew en sus redes, y junto con la calidad que mostramos de inicio, porque en nuestro primer tema, o sea, la reventamos, gracias a Dios, pero fueron esos tres asuntos, o sea, fue mi público, el público de Andrew y el cariño de la gente que nos recibió. De la gente que se va sumando. Ajá. Qué chévere, qué chévere. Interesante el escucharles también. Vamos a mandar saluditos a las personas que se unen a esta transmisión de Los Capariches, a Stephanie, a Raquel Márquez, a Francisca Mitraín, a Cristiano Guzyupangui, a Víctor Teneda Garcés. Muchas gracias también a quienes nos están viendo. Por acá nos dicen Cristiano Guzyupangui, bien, bien, bien chicos, suerte y que sigan adelante, dice. Un saludo también para él. Francisca Misraín nos dice, mi novio Andrew, dice. Ay, ya le están saliendo las admiradoras a Andrew también. Un saludito también para Luis Dayo, que se está uniendo a esta transmisión. Recordándoles a quienes nos están viendo, a nuestros televidentes, que estamos con Andrew Montesco de G11 y también estamos con Chromo Music. Nos vamos a ir en este momentito a una pequeñita pausa musical. Y ya regresamos con más de esto que es Los Capariches. Nos vamos con la canción de Ulala para que la escuchen y enseguida volvemos. Buen día, damitas y caballeros. Agradeciendo la gentileza del señor profesional del volante que nos ha permitido subirnos a cantar en este prestigioso medio de transporte. Nosotros somos Eleven y queremos dedicarles esta canción. Échale, cromo. Cada beso que me das es una oportunidad para enamorarme, tus labios mi debilidad, yeah. No sé cómo haré para conquistarte, tú me tienes mal. Por ti estoy loco, quiero gritar al mundo que te quiero. Que sin ti no puedo, sin tus besos me muero, no. La la, tus labios tienen magia, hechizado estoy por el sabor de tus besos. La magia, la la, tus labios tienen magia, hechizado estoy por el sabor de tus besos. La magia, bésame, entrégate, tu boca mi debilidad, baby, bésame, motívate, de tus labios quiero probar, esos besos saboran bien y fresa, eres mi princesa, ven y bésame. Lo que sentimos lo ponemos en práctica. Tú y yo somos más que atracción física. Compartimos una emoción romántica, algo lunática. Quiero confesarte que no puedo dormir, solamente pienso en ti. Si él te trata mal, porque si es así, llorando por un idiota que no te hace feliz, baby. La la, tus labios tienen magia, hechizado estoy por el sabor de tus besos. Regálame un magia. La la, tus labios tienen magia, hechizado estoy por el sabor de tus besos. Regálame un magia. Baby, bésame, entrégate, tu boca mi debilidad. Baby, bésame, motívate,
de tus labios quiero probar. Esos besos sabor a miel y fresa, eres mi princesa. Ven y bésame, bésame, ven y bésame. Acércate un poquito más, en la intimidad bésame sin parar. La noche muy pronto va a acabar, que nadie nos interrumpa. Nos fuimos de rumba, así que zumba, zumba. Vámonos de gozadera, echa los problemas fuera. Pide lo que quiera, cuando quiera, donde quiera. Bandolera, no existe otra manera. Y que tu boca no la cambie por cualquiera. Cada vez que me das, es una oportunidad para enamorarme. Tus labios, mi debilidad, yeah. No sé cómo haré para conquistarte. Tú me tienes mal, por ti estoy loco. Quiero gritar al mundo que te quiero. Que sin ti no puedo, sin tus besos me muero, no. La la, tus labios tienen magia. Hechizado estoy por el sabor de tus besos. Regálame un magia. La la, tus labios tienen magia. Hechizado estoy por el sabor de tus besos. Regálame un magia. Baby, bésame, entrégate. Tu boca mi debilidad. Baby, bésame, motívate. De tus labios quiero probar. Esos besos sabor a miel y fresa. Eres mi princesa. Ven y bésame, bésame. Ven y bésame, Solo sueño con robarte un beso, nena. ¿A poco no, cromo? Somos Eleven. Esto viene con mucha sangre de dragón. Zumba cromo. ¿Y qué tal? Vamos. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Estamos de regreso aquí con y Cromo Music, integrantes del grupo G11. Continuando con la entrevista, chicos. Me encanta full el video de Ulala. Tiene una producción que brutal, pero creo que es, obviamente, topado con obstáculos, anécdotas durante lo que fue esa producción. No sé si me pueden contar algo de cómo fue, cómo hicieron para lo que fue la grabación del video. La grabación del video la realizamos la mayor parte, todo en Ambato. O sea, se tenía planeado grabar todo, absolutamente todo en Ambato. Recorrimos lugares, buscamos locaciones súper bonitas y todo para que salga muy chévere. Pero unos pequeños percances por ahí con la persona que estaba encargada del video, de la producción. Entonces nos tocó viajar a Quito, o sea, volver a Quito para grabar otras cosas. Por eso sale el Parque Cumandá en el video. Entonces, igual ahí súper chévere. Entonces se rodó en Quito y en Ambato el video. E igual estuvo chévere. Para mí la primera experiencia, un video profesional, hagan de cuenta que pues era como que luces por acá, maquillaje por acá, que pintemos el cabello, que se vista de esta manera, que haga esto. Y después llega una modelo. Este mi ser amado. Entonces, no, yo súper nervioso, ¿no? O sea, no podía desenvolverme con normalidad ahí, pero se logró, se pudo hacer y salió muy chévere, muy bonito. Sí, precisamente no. Es el video que lo acabamos de ver, ¿no es cierto? Me parece, las tomas están brutales, ¿no? Como nos decías, es un trabajo ya muy profesional. Y son canciones también que están pegando fuerte aquí en Ecuador y también fuera de nuestro país. Pero precisamente en lo que es el tema musical o el ámbito musical, ¿qué géneros son los que manejan ustedes en este grupo de G11? ¿O qué géneros son los que manejarían también más adelante o les gustaría explorar? ¿Y cómo fue ese proceso de, por ejemplo, de la instrumentalización de las canciones, la escritura también, quién las hace, quién las realiza? Si nos pueden contar también un poquito de esto. Te cuento que el proceso de las canciones, como les dije al inicio, son canciones que ya tenía yo hace mucho tiempo, ya las había producido, ya las había escrito también, pero como les digo, no encontrábamos la voz, ya que Eleven es una banda en la música urbana,
que toque en vivo, que tiene instrumentación en vivo. También me permito mandarles un saludo a mi hermano que está viendo, Víctor, Abraham, a Santi, a Loso, que son parte de la banda, que es una propuesta que es muy innovadora en cuanto a la música urbana. Y en cuanto a géneros musicales, hemos lanzado reggaetón urbano, hemos lanzado también un reggaetón para bailar, lanzamos también hace tiempos un pop, vamos a lanzar también una balada trap fusionada con algo de rock. O sea, es una cosa loca igual que tenemos, que vamos a lanzar con un amigo que se llama Miguel Navas. Y de ahí se vienen igual cumbia urbana, o sea, vamos a darles una explosión de música que no se imagina. De todo un complemento. Si es que mañana sacamos una chicha de reggaetón, ya pues sacamos una chicha de reggaetón y damos. La idea es de la fusión de los ritmos, ¿no es cierto? Y que con que le guste a la gente también, y claro, el tema de la innovación es súper importante. Vamos a leer. Sí, zapateando hasta abajo. Vamos a leer los comentarios que nos llegan. Nos dice Víctor Garcés, saludos a Cromo y Andrew, dice arriba Ambato, arriba Eleven. Jonathan Milacán dice, felicidades Cromo, muy buena música mi bro. Ezequiel Mateo, dale Cromo, sigue adelante así. Kevin Esteves dice, saludos a todos los panas de Eleven, les mandamos saluditos también y les invitamos a que sigan compartiendo el streaming para que más gente se una y conozca acerca de este proyecto que es Eleven y Cromo Music. Michelle, no sé si tienes alguna preguntita también tú que les vayas a hacer acercar a los chicos. No, por ahora no sé qué otra pregunta se me ocurre. Yo, sí, yo quiero saber más o menos lo que fue tu experiencia, Andreu, dentro de lo que fue La Voz y lo que fue presentarse frente a tanta gente cuando... No, quiero que me cuentes así todo lo que... ¿Cómo pasaste de ahí? Todo lo que te sucedió. Como para que la gente conozca. A ver, un poquito. Yo me acuerdo que cuando iba a entrar, o sea, cuando salió el programa de La Voz Ecuador, yo estaba en mi último año de colegio. El anterior año de colegio, mi mamá me dijo, no quiero que te metas a nada que tenga que ver con música, quiero que este año te gradúes, que pases todo normal, no quiero que pase nada. Que no te quedes a supletorio. Y yo como que chuta, y ahora se presenta el programa más grande de música a nivel internacional, no me voy a quedar con las ganas de ir. Entonces fue como que, mami, me voy a hacer un trabajo en grupo. Y me fui al casting, 8 de la mañana, fui al casting solito, 17 años. Llegué, había un montón de gente, bastante gente para estos programas, va full gente, o sea, demasiada gente de todos lados, de la costa, del oriente, o sea, viene gente de todo lado, y te haces amigo de gente que respira lo mismo que tú, o sea, es como que, wow, todos están como que con el mismo sueño, con la misma meta de querer triunfar en la música, y yo ahí pasé desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde haciendo fila, a las 5 recién, como que me dieron un turno, o sea, te dan una hoja para que llenes, y te dan el chance de poder pasar. Me acuerdo que yo ya llegué, y justo llegas como que al portón, y está un guardia, y te dicen, bueno, si eres menor de edad, te dicen, ¿y dónde está tu representante legal? Y yo con cara de, me escapé de mi casa, señor, ¿qué no ve? Y fue como que, no, mi mamá se fue a comprar unas cosas, ya regresa, solo déjeme paso, y ya, sí. Me dijeron, ok, yo pasé, logré entrar a los filtros, y ahí hay unos profesores de canto que te escuchan, o sea, te dicen si es que puedes pasar al siguiente filtro de la audición. Entonces yo me acuerdo que ya llegué, y lo primero que me vieron fue como que súper chiquito y me dijeron, ¿y tu papá? Y yo de, chuta, es que no vine con mi mamá, yo me escapé de mi casa para audicionar, así. Me dijeron, ok, si es que llegas a pasar, tu mamá tiene que estar presente para que pues, firme los papeles, porque todavía era menor de edad, ¿no? Entonces, me acuerdo que canté Mi Historia Entre Tus Dedos y les gustó y me dijeron, ¿sabes qué? ¿Pasas a la siguiente ronda? Sí, o sea, me dieron un papelito y fue como que, ah, qué bacán. O sea, no es que ya estaba ahí pasado, ¿no? Pero como que ya uno dice, chévere, ya se pasó el primer filtro, es una emoción muy grande porque te puede ver la gente o como no te puede ver. Entonces después te llaman otro día para una audición, ahora con las personas que son encargadas de todo el programa en sí en general. Cantas ahí y no te dicen si sí o si no, solo te dicen, no nos llames, nosotros te llamamos. Entonces fue como estás nominado. Ah, sí, si te llaman, me dijeron, si no te llamamos en 2 semanas,
pues no estás dentro del programa, y si te llamamos, chao, pues, gracias. Entonces, si no te llamó tu ex, nosotros tampoco. Algo así. Yo esperé una semana y no me llamaron. Dije, okay, tal vez debe haber mucha gente, ¿no? Pues ya me han de llamar. Ya llegó la segunda semana, lunes, no me llamó nadie, martes, no me llamó nadie, miércoles dije, ya, no me llamaron, sí. El viernes me llaman y me dicen, hey, Sebastián, ¿cómo estás? Digo, sí, ¿con quién hablo? Te estamos llamando del programa de La Voz y queremos decirte que eres uno de los seleccionados. Y yo de, ¡ah! Y yo con cara de, ¿y ahora cómo le digo a mi mamá? Eso sí, ya te iba a decir, ¿y ahora cómo le cuento? ¿Ahora cómo le hago firmar? Algo así, ¿cómo le hago firmar a mi mamá? Me acuerdo que nada, yo como que, oye, mami, sí viste la propaganda de La Voz, es que me escogieron, tengo que ir. Y me dijo, ah, qué chévere, que no. Y, bueno, la cosa es que yo empecé a ir a los ensayos, porque te hacen ir a ensayos, te hacen conocer como que el programa, qué prueba de vestuario, qué maquillaje, o sea, un montón de cosas, ¿no? Ya hay las cámaras por todo lado. Y yo perdía muchas clases. Me acuerdo que llegué a tener problemas con ciertos profesores porque como que faltaba clases hasta que se enteraron que ya estaba literalmente en la... Es que yo no quería decir nada por si acaso nadie se dé la vuelta y nadie me escoja para no quedar como que, uy, qué vergüenza. Yo todo felizote, ¿no? Cuando ya fui al programa, igual nervioso porque a mí me tocó el último día de audiciones. O sea, lo que se ve en televisión no es nada, o sea, es como que todo es programado, no todo es un teatro, claro. Bien chévere. Entonces me acuerdo que a mí me tocó audicionar el último día frente a los coach, o sea, ahí estaba Américo, Pati Cantú, Daniel Betancourt y Joy Montana, o sea, estaban los cuatro. Y yo súper nervioso decía, ¿y ahora cómo? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué tal si me sale un gallo? ¿Qué tal si me pongo nervioso? ¿Me resbalo? O sea, el corazón al 100. Y dije, ya nada, ya chulla vida. Entré santiguándome, tres de Matías y al ruedo. Entré a la tarima, canté y, o sea, pasaron como 10 segundos de canción y ya se había dado la vuelta Joy Montana. Y dije, qué bacán. Qué bacán, tenía ganas de ir a mucharle y abrazarle ese rato. Estoy adentro. Hagan de cuenta que ya prácticamente todos los equipos estaban escogidos, absolutamente todos. O sea, solo habían como 20 vacantes de ese día y estábamos más de 80 participantes para entrar, para que nos escojan o aplasten esos botones. O sea, eran muy pocas las posibilidades y había gente que cantaba una bestia. O sea, yo sabía mi potencial, ¿no? Pero yo decía... ¡Qué loco! ¿Y cómo le van a hacer? A ver si todos cantamos bonito. Y nada, después se dio la vuelta Joey Montana, yo súper feliz, me fui en el equipo de él, y ahí empezó toda esta travesía de ir a ensayar. Fui uno de los pocos participantes que pudo sacarle como que un poco más de provecho al programa, porque yo todavía me llevo con Joey Montana, o sea, todavía como que conversábamos a veces, estábamos ahí en contacto. Me llevó a un concierto cuando se presentó con Maluma en el Rumiñahui. Igual, muchísima gente, o sea, estaba viviendo el sueño, ¿no? Y me enamoré más de esto. Yo dije, tengo que hacer música toda la vida, tengo que vivir esto toda la vida. Después seguí, lastimosamente no pude llegar hasta los 10, como que los primeros, pero sí llegué a estar entre los mejores. Y hasta ahí quedó. Después dije, creo que es una pausa para los realities, voy a empezar a concentrarme a hacer música. Ya me dediqué ya a hacer música por mi cuenta, a buscar la manera de que todo esto se convierta en verdad. Y eso más o menos fue todo. Andrew, yo tengo una preguntita. Precisamente estamos viendo pequeños extractos de este momento que nos estás relatando. ¿Quiénes son los que te acompañan en el tema de la audición? Me imagino que son tus padres y ¿quiénes más? Esto es muy gracioso porque me acuerdo que mis papás ahí estaban peleados, o sea, ya estaban divorciados, ¿no? Y fue como que, únanse para que se les vea bien juntos, que se presentador bien todo. Ya nada, dije. Que vayan los dos, ¿no? Fueron mis papás, fue mi mejor amigo, un tío que también es súper chévere ahí en la familia, y ya, o sea, gente ya llega a mí. Y te dan a escoger, ¿no? O sea, entre quién quieres que vaya o quién no. Primero fueron mi papá, mi mamá y mis amigos. Después en la otra, creo que es en los knockouts, que también así mismo fueron mis hermanos o mis amigos, ya no me acuerdo muy bien. Pero estuve en tres fases del programa, igual que están los videos en YouTube. Qué chévere, Andrew.
Y precisamente de ahí para adelante, ¿cómo ha sido el tema de tu apoyo familiar, de tus amigos también? ¿Qué influencia crees que han tenido en ti para esto de la música? En que no tengo que rendirme, porque he intentado muchas cosas, ¿saben? He intentado hacer música, de hecho también estoy preparándome ya como estudiando el tema de la producción, y también a la vez estoy sacando una carrera para ser psicólogo. Entonces es como que estoy a la par de todo, pero el apoyo de mis amigos es como que sigue haciendo música, qué chévere, qué es lo que haces. O sea, hagan de cuenta que en mi colegio era lleno de puros hombres, y que digamos tus panas o otros chicos digan como que, oye, qué man más bacán. Es muy difícil siendo hombre ganarte el apoyo de más hombres, o sea, es como que más complicado, ¿no? Y de repente la gente me empieza a escribir, me empiezan a decir, oye, qué chévere lo que haces, cómo aprendiste a cantar, o dónde te enseñaron, que me enseñen. Inspiras, yo hace rato no tocaba la guitarra y te vi que estabas tocando la guitarra y no funcionaba mi grupo. Y o sea, es como que el cariño de la gente sí ayuda a que uno no se rinda, que siga practicando, siga mejorando cada día. Como que no estoy solo en este sueño, hay muchas más personas que creen en mí, que confían en mí, ¿no? Entonces, como que yo quiero seguir trabajando para llegar a grandes cosas, y quien quita a lo mejor dejar el Ecuador en alto, porque hasta ahorita creo que son muy pocos los ecuatorianos que han podido decir, estoy arriba y el apoyo de mi gente es más del Ecuador que de otros lados. O sea, quisiera llegar a ese punto en el que digan, oye, ese man es ecuatoriano, qué bacán, y que esté haciendo cosas en otro lado, qué chévere. O sea, esa es la meta, ¿no? Que todo el mundo aprecie lo que tenemos. Vamos a hacer una pequeña pausita, vamos a dar lectura a los comentarios que nos llegan, vamos a darle la bienvenida también a las personas que se van uniendo a este streaming, ¿no es cierto? Tenemos a Fernanda Alcíbar, a Elisa Andrade, a Jonathan Milacán, Diego Lobato, a Abraham Sánchez, también tenemos por acá a Esteban Ramírez, a Stephanie, a Leslie Morita, a María de los Ángeles Navarrete también, que siempre nos están acompañando en nuestros streamings. Nos dicen por acá, ¿qué más, amigo Cromo? Saludos de los panas de Vinilo Salvatore. Éxitos, nos dicen por acá. José Luis Cox nos dice, vengo del Insta del Cromo, dice. ya se están uniendo también nuestros amigos que vieron un poquito de la transmisión en el Instagram. Cholito, ¿estás por ahí? Obviamente que sí, mi hijo. Yo siempre estoy aquí atento y presente para lo que usted necesite. Cromo, veo que tienes full apoyo en la parte de Ambato. No sé cómo es tu historia por allá. Sí, agradezco bastante yo a la gente de Ambato, a la gente del Ecuador entero, te puedo decir, porque gracias a la trayectoria que ya tengo con otros artistas, otros influencers igual que han trabajado conmigo, entonces me he ganado bastante el aprecio y el respeto de la gente, y sobre todo los medios de comunicación aquí en Ambato han sido mis mejores aliados, mis mejores panas. O sea, somos amigos, y la amistad que nos ha caracterizado ha hecho igual que en Ambato y Leven suene durísimo. Entonces, agradecerles a todos, porque siempre han estado ahí pendientes al trabajo y a las locuras que siempre hago yo, como me caracterizo, ¿no? O sea, la gente sabe que el rato menos pensado yo salgo con alguna locura, y pues así me conocen. ¿Ya cuántos años más o menos llevas? ¿Cuántos años más o menos llevas dentro de lo que es la producción? Porque me dices que ya has trabajado con varios influencers. Me interesa un poquito esa parte de ahí. O sea, yo en la producción musical yo llevo alrededor de unos 12 años desde que empecé a buscar la oportunidad, como siempre yo le digo, porque o sea, este mundo es difícil, no es fácil que un artista ponga su carrera en sus manos como productor. Es muy complicado que alguien diga y diga, sabes que yo quiero que mi carrera esté a través de ti. Entonces se dio hace unos 4 años atrás y empecé a trabajar con los que son Diego Villacid, Edmir Benavides, Chique Hub, que yo tuve la visión de ver tanto público en sus redes que dije, ¿por qué no hagámosles cantantes a estos manes también? Y pasó lo que hoy pasa en día, ellos son artistas que han pegado full, y desde ahí viene ya la trayectoria anterior de eso. Ya he trabajado con muchos artistas igual de la parte nacional, que me conocen igual bastante. Pues te digo, o sea, en Eleven es como que por fin hago mi proyecto que siempre quise, pero
o sea, y te cuento que la canción Ulala es la primera canción que yo ya la tenía producida hace más de 3 años atrás, pero no había, de toda la gente que trabajaba conmigo, yo les decía, a ver, canta vos, y probaron muchas personas, incluso algunos artistas que son bien conocidos, y no me gustaba, digo, no, o sea, por más que cantaban, no me sonaba el Ulala que a mí me sonaba en la cabeza. Y por eso digo, cuando le escuché a Andrew en el bus, dije, chuta, ese es el timbre que yo ando buscando para la canción. Entonces, nunca me imaginé encontrar así al cantante del grupo, pero las cosas se dan, o sea, es cosas de la vida, destinos de la vida, y yo creo que vamos, nos va a ir bien, o sea, va a pasar esto, y como ya siempre digo, muy pronto pasa el milagro, como dice siempre en mi frase, entonces, ya mismo llega, y yo sé que va a llegar, y quizás estemos en escenarios grandes, te cuento, igual que tenemos feats, siendo tan nuevos ya con artistas de Puerto Rico, igual me contactaron para otros remix de gente de Estados Unidos, entonces tengo propuestas y somos súper nuevos, y lo que me dijeron ellos les impactó es la calidad, y muchos decían, pero ustedes no parecen de Ecuador, o sea, su música suena a hecho en otro lado, no me creían, incluso algunos que es producida aquí en Ambato, conmigo siempre molesto la dirección de mi casa, entonces, gracias a Dios se está dando, y yo creo que las cosas pasan por algo, y esperemos que las puertas se abran, nada más que el cariño de la gente es todo, igual de los medios como ustedes que nos abren las puertas y que ponen nuestra música, porque eso es el reconocimiento más grande hacia el artista, o sea, que ustedes como medios difundan nuestro trabajo y se sientan orgullosos de que hay ecuatorianos que, aunque no tienen quizás apoyo de auspicios de gente externa y que todo lo hacen con sus propios recursos, pero ese es el mayor reconocimiento y la mayor satisfacción que nosotros podemos tener. Cromo, no te olvides también de los Capariches, no sé, el Cholito también se puede lanzar como cantante, hacerle por ahí alguna cancioncita. Va a tener que, veamos si sobrevive al voltaje, porque la gente dice, chuta, el Cromo es bravo. Cuando yo llego, o sea, tienen que aguantar el voltaje, porque yo sí les meto full presión, entonces, de esa parte ya Andrew te va a poder decir igual. Eso Cholo. Mismo le gusta al Cholo. La presión. Uno pasa el servicio militar. Depende de la respuesta, ¿no? Qué chévere, chicos. Y pues tenemos ahorita, no sé si Andrew nos puede cantar una cancioncita en vivo ahí para las personas que se van uniendo a este streaming. Tenemos una muy buena acogida el día de hoy. Verónica Ailaca nos dice saludos, Cromo, éxitos y bendiciones. Andrew, ¿lo podemos hacer? Claro que sí, ya estaba esperando mi momento. Vamos, brillar. Estaba esperando brillar. Con la primera canción que sacamos, ya sobrepasamos las más de 30.000 reproducciones en YouTube. Todo ha sido orgánico, ¿saben? Todo es como que bonito que la gente llegue, escuche, se enamore. De la nada llega gente, comentarios de otros países, y es como que, ¡qué bacán! Y bueno, aquí les dejo una capelita de la canción Ulala para toda la gente que anda enamorada o que quisiera dedicar una canción especial. Y cada beso que me das es una oportunidad para enamorarme de tus labios de detalle. No sé cómo haré para conquistarte, tú me tienes mal, por ti estoy loco, quiero gritar al mundo que te quiero, que sin ti no puedo, puesto que muero, no, al lado estoy, por el sabor de tus besos, regálame un magia, ulala, tus labios tienen magia, hechizado estoy, por el sabor de tus besos, regálame un magia, entrégate. Busca mi debilidad, baby, bésame, motívate, de tus labios quiero probar, esos besos sabor a miel y fresa, eres mi princesa, ven y bésame, bésame, ven y bésame, yeah.
Bravo, bravo. Aplausos. Muy bien, qué linda voz. Ahí está, para la gente que dice que es Autotune, no, no es Autotune, es la voz de Andreu Montesco. Gracias. Bueno, pues para continuar con esto, nos dice por acá José Luis Cox, el cromo sí que sabe pegar, dice, en el tema musical. Y bueno, estamos viendo también el tema de las producciones, ¿no es cierto? Estamos viendo la calidad musical que tenemos también en Ecuador, entonces... hay que aprovecharlo. Cromo, para con esta preguntita irnos a una pausita musical, ¿cómo le ves tú al tema de la producción nacional de aquí en adelante? ¿Crees que, no sé, habrá mayor impulso a los artistas? Porque creo que eso es lo que nos falta como ecuatorianos, como medios de comunicación, como autoridades también, el tema del apoyo al artista nacional. Te cuento que en la producción musical están pasando cosas increíbles. Yo estuve de jurado en un concurso que no puedo decir el nombre, y igual fue en la parte urbana, y yo estaba calificando los productos que enviaban, y hay cosas increíbles de un nivel internacional que no tienes idea, que en realidad te vuelan la cabeza. Entonces yo creo que al Ecuador lo que le falta es que sus ecuatorianos se pongan la camiseta por sus artistas, que digan, se sientan orgullosos, así como consumen el material de los otros que vienen y que ni les conocen y que nunca les dirán ni hola, súmense y compartan las historias, no cuesta nada, compartir una historia no te cuesta nada, compartir una canción no te cuesta nada, recomendarnos a tus amigos no te cuesta nada, lo único que queremos nosotros los artistas es, les damos con todo el amor del mundo a las canciones y ustedes hagan las suyas y siéntanse orgullosos de su música, porque no toda la música es mala, también existe gente que está haciendo música muy buena y entre esos está Eleven, así que solo eso, enamórense de sus artistas y compártanlos con el mundo, siéntanse orgullosos. Chicos, ya escucharon, ama lo tuyo, ama más que ama lo nuestro, ama lo ecuatoriano, hazte conocer como tal, como que eres de Ecuador, y de la misma manera ya sabes, si quieres promocionar tu negocio o alguna cosita por ahí que quieres comenzar a emprender, hacer un cambalache, búscanos, somos los Capariches, también hacemos publicidad el día de hoy con G-Leven, con Cromo y Andreu Montesco. Ahorita, para ver si es que nos vamos a una pausa, a seguir disfrutando de esta hermosa música de lo que es G-Leven. Vamos con esta... Este programa llega gracias al gentil auspicio de Cisfares, sistemas de seguridad, facturación, repuestos y soluciones tecnológicas. Mayores informes al 096-128-0094. Produclean, variedad en productos de limpieza. Mayores informes al 098-777-9466. Despacito hacia la locura. Tú eres la dura de este corazón. Hoy que estoy encerrado no encuentro cura para esta amargura que hay en mi habitación. Llevamos varios días de cuarentena. Llamada de noche y de día, a veces se va el internet, a qué porquería.
Let's go. Tú y yo, no importa la distancia que hay entre tú y yo, aunque esta cuarentena pues nos separó, pero yo no te cambio por nada, nada. Tú y yo, no importa la distancia que hay entre tú y yo, aunque esta cuarentena pues nos separó, pero yo no te cambio por nada, nada. Amamos varios días de cuarentena, pero valdrá la pena por volverte a ver. Tú y yo, no importa la distancia que hay entre tú y yo, aunque esta cuarentena pues nos separó, pero yo no te cambio por nada, nada. Tú y yo, no importa la distancia que hay entre tú y yo, aunque esta cuarentena pues nos separó, pero yo no te cambio por nada, nada. Escucha, escucha, escucha el EP. ¿A poco no creo? Y qué tal, chicos, estamos nuevamente de regreso con este programa que es Los Caparichis, de un nuevo streaming, acompañándonos el grupo G11, ahora con Andrés Montesco y Cromo Music. Para más o menos ya íbamos conversando acerca de lo que, de esta canción, de lo que fue Amor de Cuarentena, tú y yo, de la manera en que salió. Más o menos cuéntanos en cómo se inspiraron, cómo se les ocurrió la idea de llegar a TikTok con esta canción. O sea, te cuento que como justo estaba la pandemia, cuando recién empezamos, estábamos en rojo, no podíamos salir, todo era estar encerrados. En el grupo interno de la banda, el pianista dijo: oye, hay una canción en TikTok, que un tren que se hizo viral, ¿por qué no le ponemos letra? Entonces le dije, mándame para escuchar. Yo en verdad no le había escuchado todavía, y en realidad la letra surgió porque es una historia propia, real. Entonces la escribí en una tarde, acordándome de lo que me estaba pasando en ese momento, ni siquiera, porque yo también tengo a mi novia que está lejos. Entonces dije, ahora es el momento, voy a escribir la canción. Y la trepamos en TikTok, y en TikTok pasó algo increíble, la gente empezó a compartir, o sea, se volvió una barbaridad, que no sabíamos de dónde salía tanta gente cantando nuestra canción, porque se identificaba mucho con la historia, ya que habla de que no nos podemos ver por esta cuarentena, de un amor de lejos, de todo lo que pasa. Entonces, ese momento que la subimos, la gente empezó a pedir, yo le dije a Andrew que grabara la canción de volada. Andrew estaba en Quito, yo en Ambato. Entonces hicimos magia, no sé ni cómo el Andrew le grabó, pero hicimos magia, creo que le grabó con el celular ahí, no sé, y tuvimos que hacer magia para que él me mande las voces y armarle. Y esa canción también la canté yo, fue una locura, porque yo no me atreví a cantar hace mucho tiempo, o sea, que me decían canta también, y se pegó, se disparó, a la gente le encantó, igual en las emisoras suena full. Y encantados que la gente haya recibido esa canción tan bien, que la hicimos en una semana y fue un hit, o sea, fue un hit literal que nos dio a conocer mucho más de lo que ya veníamos haciendo un trabajo previo. Qué chévere. Puede escuchar, no sé, chicos, si se les habría alguna duda que quieren preguntarle a Andrea o que quieren preguntarle a Cromo. Además de, bueno, Andrew, que nos cuenta que está ahora involucrado en el tema de la psicología, Cromo, no sé, ¿tú qué otra faceta tienes aparte de la música? Yo, aparte de la música, también soy ingeniero en diseño. Yo soy ingeniero en diseño, en diseño publicitario, pero siempre involucré las dos áreas. Hay cosas que también hago, asesoro empresas, hago mis una que otra cosa que... Y también soy manager de ahorita de Eleven y de otros influencers que también están ahorita súper pegados.
y tenemos igual una canción que es viral en el Ecuador, fue igual una comedia. Entonces, esa es mi otra faceta. Son muchas, o sea, Cromo es como que un montón de cosas. Es polifuncional. Sí, te podría decir que sí. Qué chévere. ¿Alguien más? Vamos. Sí, vamos por acá, nos dice Paola León Collaguazo. ¿Cuándo hacen un concierto online? Nos dicen por acá. Les cuento que yo tenía la idea, les soy sincero, yo tenía la idea, pero como nuestra logística es súper grande, porque somos una banda, entonces, y como aún no tenemos el público correspondiente, se nos complica un poquito. O sea, yo soy bien, bien realista y bien sincero en esa situación. Lo vamos a hacer una vez que podamos promocionar nuestros temas bien, porque todos nuestros temas como que se quedaron en la salida, entonces no pudimos promocionar en toda la sierra ecuatoriana, apenas avanzamos a promocionar un poquito por la costa. Entonces yo creo que nos falta mucho más de promoción de nuestros temas en muchos lugares más del país, para que la gente conozca más de Eleven y ahí sí tengamos un público mucho mayor que disfrute de las canciones. Cromo, una preguntita, ¿cuánto tiempo demora más o menos el tema de la producción de un video, hasta elegir el tema de las locaciones, las modelos también en este caso, elegir el vestuario? ¿Cuánto tiempo más o menos te lleva a ti y cuál es ese proceso? Me imagino que tú ya lo debes tener paso por paso, si nos comentas un poquito también. O sea, te cuento que con Andrew tenemos la historia del último video que hicimos de La Loba. Fue una... Nos fuimos caminando a buscar casas abandonadas, y en realidad el último video que hicimos fue una locura. Nos metimos a una casa donde cuando llegamos habían estado viviendo personas de ahí adentro, y por lo general dicen que son delincuentes, no lo puedo afirmar, pero justo Andrew también les contará el resto de la historia, porque él es bueno para contar la historia de la casa. hemos hecho cosas locas, o sea, te juro que nos metimos a una casa donde cuando apenas tú entrabas se sentía ese ambiente, pero te juro que ya no podías más, querías salir corriendo, pero el concepto era ese, y la luchamos, y nos ayudaron igual acá en el municipio, agradezco full, nos ayudaron, nos prestaron toda la seguridad del caso, y se nos canceló el video por la locación, y al final terminamos haciendo en la casa. En realidad los videos tienen un proceso súper largo de preparación, hay que primero elegir a la persona con la que se va a trabajar, el guión, las modelos, locaciones, peinados, comida, ropa, vestimenta, luz, iluminación. O sea, es un proceso tan largo que a veces la gente solo ve 3-4 minutos y dice, wow, qué bonito, y nosotros pasamos un mes, 2 meses planificando todo, y el trabajo es largo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Los videos llevan una preparación súper fuerte, súper fuerte. Bueno, antes de que Andrew nos cuente esa historia tétrica con esta locación, claro, precisamente iba mi pregunta por eso, ¿no? Porque nosotros miramos 3-4 minutos de una canción, decimos qué chévere, la volvemos a repetir, la seguimos escuchando, pero todo el proceso que conlleva realizar esa canción no es solamente de los 3 y 4 minutos, ¿no es cierto? Este proceso lleva 1 mes, 2 meses, incluso llevarán más tiempo algunos otros videos. Entonces, precisamente lo que se quiere brindar y lo que vemos en este tema de la producción musical de Eleven es la calidad. Es un video de calidad, con unas locaciones muy bien escogidas, el tema de los artistas también. No es solamente estos 3 y 4 minutos, sino es todo lo que engloba el tema de una producción. Entonces, claro, precisamente a eso es lo que sí quería llegar. O sea, aparte del tiempo del video, tienes que sumarle el tiempo de la creación de la canción, el tiempo de la producción de la canción, y de ahí el tiempo de la producción del video. O sea, estamos hablando de la canción se demoró, La Loba se demoró en producir casi 4 meses, porque no nos poníamos de acuerdo en algunas cosas, sonidos. A veces el uno dice, yo quiero este sonido, yo quiero este otro sonido, yo como estoy produciendo tengo que como que llevarle a cabo, y después del video, que cómo vamos a hacer el video. O sea, es súper, o sea, súper todo en general, la preproducción, la producción y la postproducción, sí, porque sí, claro, ustedes están en el tema musical, pero
Obviamente, no sé si tal vez ustedes después delegan la responsabilidad de la edición, el audio y eso. Sí. Que es un trabajo adicional, ¿no? Y que también toma su tiempo. Sí, siempre trabajamos con alguien externo en la parte de videos, que es un productor externo, porque a veces, muchas veces, la visión de otra persona nos lleva a más. Entonces, yo en la parte musical siempre igual pregunto comentarios, qué quieren, a qué les gustaría sonar, ejemplos, hasta que llegue el tema a sonar a lo que queríamos llegar, y todos decimos, ya, ese es lo que estaba buscando. Pero siempre los videos, en esta ocasión el productor del video de La Loba lo conocimos a través de Andrew, que había sido un amigo de él. Entonces, igual un excelente productor, y nos ayudó, nos guió full, y el resultado fue excelente. Ahora sí, para escuchar la historia. Andrew, cuéntanos cómo fue. Cuéntanos cómo fue la travesía para Loba. Casi me apaga el celular. Ya, les voy a contar. Están preparados para una historia de sudor, lágrimas y terror. Acompáñanos a escuchar esta triste historia. No, bueno, Bran, la cosa va más o menos así. Nosotros teníamos planeado grabar, o sea, queríamos como que un ambiente de como tétrico, de terror, porque al crear la canción buscamos ese tipo de sonidos, como que de suspenso, de terror, o sea, cosas como que tú digas, ah, mira, esta es una onda media chévere, ¿no? Y dijimos, pues el video tiene que ser igual, vámonos a buscar una casa abandonada. Nos dejamos llevar mucho nosotros por las señales, así como que si el destino quiere esto, pues nos va a pasar. Entonces me acuerdo que ya teníamos una locación, era en una mecánica de un amigo de Cromo, pero justo el día de la grabación, unos 2 o 3 días antes, nos cancelan todo el show. Entonces fue como que qué vaina. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a buscar una casa abandonada. Y nos fuimos a una casa abandonada. Y, o sea, nosotros así bien machos, ¿no? La casa está abandonada, no importa, entremos de así. Y ahí vamos a entrar, pero fue como que no. No hay nadie. Esperemos un ratito. Y justo yo me voy como que por al lado de la casa caminando, regreso a ver la casa, es como, da miedo, ¿no? Tú solo ves, yo veo que pasa una cosa así, y en mi mente era, no lo digas, no le digas que viste algo porque vas a quedar como marito miedoso. Y, no. Y después el Cromo me dice, ¿viste eso? Le digo, Simón. Y dice, creo que hay alguien. Yo, por suerte era una persona y no un fantasma. Entonces, al lado había un guardia, le decimos, oiga, don, no sé si la gente puede entrar ahí o qué sé yo. Y él dijo, no, sí, no puede entrar nadie. Y yo, herchis, creo que sí era un fantasma. Y dice, no, pero vamos a ver, dicen. Y van dos guardias, entran. Y efectivamente habían como que personas viviendo ahí, o sea, estaba como que invadida. Y creo que eran choros, porque pues se fueron corriendo, o sea, ni bien entraron los guardias, los manes se fueron. Entonces dijimos, esta es la casa. Empezamos a investigar, Cromo se encargó de hacer los papeles para agilitar, o sea, para como que todo sea más legal, ¿no? Que nos permitan grabar ahí. Pero fue como que un día antes que nosotros fuimos a hacer la limpieza, porque estaba, o sea, estaba feo, todo estaba, el piso estaba lleno de suciedad, de porquería por todo lado, y olía un poco mal. Y entramos, pero había un cuarto en específico, que yo entré, o sea, no, yo no me dejaba llevar por este tipo de cosas, yo decía, esto no existe, ¿no? El llorando no lo pueden llevar. Y entramos a un cuarto, que era un poco como frío, vacío, y literal sentías como que si las paredes te jalaban, así era como que pesado, y yo decía, qué raro, ¿no? Salimos de ahí y me tuvieron que hacer una limpia, porque casi me sube el muerto y todo, ¿no? Sí, fue muy chévere, ¿no? Tuve pesadillas una semana, pero después ya se me pasó. Y resulta, después nos contaron que ahí habían pasado cosas muy feas. Y justo en ese cuarto en donde no se podía entrar. Y dijimos, en este cuarto no vamos a grabar nada. En el resto de los cuartos de la casa vamos a grabar, pero aquí no, porque era como que por respeto, ¿no? Como que esa energía te decía, hey, loco, no entres. Entonces no entramos. Y dijimos, pues, normal, ¿no? Vamos a grabar, tú en tu lugar, nosotros no te molestamos. ¿Sí? Después del rodaje igual fue más chévere, obviamente ya estaba con más gente, la iluminación, que el maquillaje, que el vestuario, o sea, salió muy chévere, fue muy bacán, muy, muy cool, de la colita igual de la gente, de las modelos, todo, o sea, es algo muy bonito que deben ir a ver. Igual se nos ocurrió sacar un personaje que es un elmo,
sea, como que más tétrico de un secuestro, la idea es eso. Dale ahí en el video, ¿no? Para que lo vayan a ver. Pero incluso hay fantasmas, hay fantasmas. Creo que sale una cosa media rara. No me acuerdo en qué minuto es cromo, pero sale por ahí. Igual la gente empezó como que a buscarla, a verla y ahí a estar como que en esa tendencia. Pero más o menos fue así, o sea, nosotros planificamos grabar en un lugar todo tétrico y se nos cumplió. Casi me da mal aire, tuvieron que pasarme ni sé qué vainas y todo estuvo muy chévere. Pero bueno, valió la pena. Sí, valió la pena, valió la pena. No, eso es increíble esa experiencia y más que todo, el video quedó genial. No sé, Andrés, si nos quieres complacer con otra cancioncita, así como para que la gente disfrute tu voz un rato. Vamos para deleitarnos. Con la loba. Es justo esta, para que vayan a ver el video, encuentren el fantasma. Y que nos curen del espanto. No es broma, no lo digo en broma. Sí, a mí me agarró medio feo el mal aire y tuve pesadillas una semana y todo el trip. Después ya estaba bien. Ahora ya no creo en nadie. Bien el amor. Esta es la loa. Sí. Sales después de las 12 en el coche con tus amigas. A esa hora nadie te conoce. A pesar de ser tinos, gente atrevida. Mi loba bandida, róbate mi vida, llévame a tu guarida. Mi girl la bandida, esta no hay salida para ti. Esta noche no es de traje, algo salvaje. Oye, mamacita, me tiene loco y lo sabe. Así que fájese, que traigo la nota loca. Cállate la boca y solo bésame. Que quiero hacer travesuras contigo que nadie ha hecho jamás. Admito que contigo yo soy un caballero, pero esta noche voy a ser sincero. Yeah, y si tú eres mi loba, yo soy tu lobo. Y si tú eres mi loba, yo soy tu lobo. Au, 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 ya. Au, 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 ya. Soy tu cazador. Me lo va para todos ustedes. Bravo, bravo. Ahí teníamos a Andrew deleitándonos con esta cancioncita denominada Loba, que tiene un ritmo pegajoso, compañeros. Mauricio, no sé si les pasó a ustedes cuando la pasamos en el intro del programa, a mí me encantó la canción, tiene un ritmo, no sé, un poquito pegajoso. Te hace mover, mijo, te hace mover. Así es. Y bueno, ya para irte terminando un poquito esta entrevista con Andrew, con Cromo, preguntarles a los dos cuáles son los proyectos que tienen a futuro como Cromo y como G11. Los proyectos que se vienen a futuro es planificar las nuevas canciones y ahorita vamos a grabar, se viene un remix de 11, de Ulala, de la primera canción, con el grupo Fuego desde Puerto Rico. Entonces ya sale nuestra primera colaboración a nivel internacional. Eso creo que a todos nos llena de mucho orgullo, que prácticamente dos artistas que venimos de la calle vamos a empezar a representar al Ecuador afuera también. Ese es, y la segunda es que vamos a grabar más música, más canciones, y esperamos ya que esto pase para que podamos trabajar los videoclips y todo lo que al público le gusta, para que se lleven toda la sensación de emociones y explosiones como pasó en La Loba. En los otros videos tenemos otras ideas más locas igual, o sea, queremos darles una explosión de emociones, que se emocionen y que la gocen y que la disfruten. Y ahí vamos a estar pendientes, Cholito. Pon,
poniéndose la camisa, diciendo que somos ecuatorianos, qué bacán que nos estén representando. Y ya saben, de la misma manera, chicos, si es que alguien quiere publicitar o quieren realizar sus negocios, pilas, comuníquese con los Capariches. Cromo, Andreu, no sé si nos quieren dar sus redes. Díganos sus redes para ver cómo claro los podemos encontrar. En Instagram nos pueden encontrar como @eleven con Y primero, L-E-V-E-N. En Facebook también como @eleven. En YouTube, igual en la página oficial de Cromo Music, pueden escuchar todas las canciones de Eleven. Pero también googleando Eleven con Y, salimos en todo lado. Mis redes sociales como Andreu con EU Montesco. Y ya, eso es todo. Tienen que ir a escuchar La Loba igual, a ponerle play, a comentar, porque les cuento que Ulala, nuestra primera canción, sobrepasó los más de 1,000 comentarios, más de 1,000 likes, y ya vamos a las 40,000 reproducciones. Y todo ha sido como que una lluvia de éxitos, todo orgánico, todo bonito, todo chévere, sin comprar nada, sin hacer cosas fuera de lo normal. Y es muy bacán que la gente se una de porque quieren escucharnos, porque quieren empaparse de todo lo que hacemos. Y ya, así que no se olviden de escuchar Eleven, porque tenemos música para largo. Qué buena, Cromo. Me pueden seguir en todas mis redes, me encuentran como Cromo Music, ustedes ponen Cromo con la K de calidad, Cromo Music. La K que les representa. Bueno, no nos auspicia esa K, pero ahí le damos. Igual me en Instagram me encuentran como @cromoproducer, es el único. En todas las redes estoy como Cromo Music, excepto en Instagram estoy como Cromo Producer. No sé quién se puso Music y me robó el nombre por un despido y me tocó ponerme. Pero bueno, en Instagram estoy como Cromo Music, en TikTok, en todas las redes me van a encontrar y nos siguen. Si me siguen en TikTok, bueno, van a escuchar previews y cosas de lo que estoy haciendo. En Instagram van a enterarse de todos los proyectos que se vienen. Así que pendientes a las redes de Eleven Music con Y. Y igual en Facebook, estamos en todas las plataformas digitales. Lo que yo siempre les pido es que vayan y nos escuchen en las plataformas digitales. Las plataformas digitales son las que a nosotros nos ayudan a mantenernos en esto y a seguirnos posicionando. Estamos en Spotify, en Apple Music, en donde ustedes sean, hasta en la tienda de los CDs piratas de la vecina. Entonces, ya saben, muchachos. Así es. Chicos. Cholito, les comprometemos cuando ya podamos y pase todo esto de la pandemia para realizar unos TikToks con Andrew, ¿no es cierto? De ley. Sí. Ahí hacemos el de la canción, pues. Eso, exactamente. Eso. Ya está. Ya lo tenemos avisado. Ya estoy buscando los nuevos ya. Chicos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por compartir su talento, su trayectoria, su experiencia con nosotros y nosotros. Bueno, les deseamos lo mejor, muchos éxitos, continúen con sus proyectos, con todo y que alcancen todo lo que se han propuesto. Para acotar lo que dice Michelle, pues agradecerte, Andrew, agradecerte a ti, Cromo, también. Por la apertura también, lo que nosotros tratamos de hacer en este programa es de fortalecer precisamente el tema de la industria nacional, ya sea en la música, sea en el arte, en lo que nosotros podamos hacer, pues cuenten con nosotros también después de esta cuarentena, como ya les dijimos, si es que podemos realizar algún TikTok, alguna cosa, pues encantados de poder ayudar y acolitar a que esto de la industria nacional crezca mucho más. Les agradecemos, les deseamos también los mejores éxitos, cuenten con nosotros también para difundir sus proyectos, sus canciones, y pues aquí estamos los Capariches para apoyarlos en lo que más se pueda. Muchas gracias, muchachos. Pero Braulio, no nos podemos ir sin la pregunta. Así es, hágale Cholito, ¿cuál es la pregunta? A mí no me dijeron. No, la que nosotros siempre preguntamos esto a nuestros invitados, a ver si conocen qué son los Capariches. ¿Quién es este personaje? A ver, si no me falla la memoria, estos son de las fiestas del Yamor o algo así, ¿o no? Ya, por ahí vamos, sí. Son los que salen con las máscaras, cuando están con las máscaras. Sí, somos de las fiestas del Yamor. Andrew, por ahí algo nos quería decir, Andrew, creo.
O sea, yo he visto, ¿no? Que es popular en las fiestas de pueblo, en los como pregones que hacen, que salen con asadón y esa careta que es como media transparente o con ese, una vaina que te pegan si te cruzas en la calle, algo así, Bueno, ¿no? precisamente sí, no son unos personajes que están muy presentes en lo que son las fiestas tradicionales aquí en Ecuador, pero el Capariche era el barrendero de la ciudad, al que lo conocían como Capariche, por eso es que en los desfiles sale con su escobita también. Se dice que en los desfiles lo que hace es barrer la mala vibra, ¿no es cierto? Para que los demás personajes tengan un pasado, o sea, un caminar limpio. Entonces, el Capariche precisamente lo que hacía era eso, ¿no? El barrendero de las calles, y como es un personaje muy tradicional de nuestra ciudad, de nuestra cultura, de nuestro país, pues nosotros lo adoptamos con este nombre. No le crean, Eso es es. porque tomamos como capariches. Qué chévere. Ahora sí, Pero Cholito. bueno. Bueno, Pida agradeciéndoles. la canción que usted quería. ¿Cuál? Ay, sí, ya me dejaste en blanco, mijo. Pida su canción. Andrew, no sé si nos puedes deleitar con una última cancioncita ya para ir Claro, cerrando el sí. programa. Vamos ¿Cómo no? ahí. Vamos con nuestro segundo, no, tercer éxito que sacamos justo en cuarentena y se viralizó por TikTok, en YouTube también, ya va a las 60.000 reproducciones. Andrew, lo vamos a comprometer al Mauricio también para sacar un TikTok con esta canción y Con ahí amor de mismo lo vamos a cuarentena. etiquetar. Así es, Ya les lo voy vamos a a hacer. etiquetar y voy a buscar el fantasma en loba. De una, y nos etiquetas en Instagram para compartir, a ver si lo viste. Ahí vamos, ahí vamos. Dice, amor en cuarentena. Tú me llevas despacito hacia la locura. Tú eres la dura de este No, corazón. sí. Hoy que estoy encerrado y no encuentro cura para esta amargura que hay en mi habitación. Ya vamos varios días de cuarentena, pero valdrá la pena por volverte ver. Tú y yo, no importa la distancia que hay entre tú y yo, aunque esta cuarentena pues nos separó, pero yo no te cambio por nada. Nada, tú y yo, no importa la distancia que hay entre tú y yo, aunque esta cuarentena pues nos separó, pero yo no te cambio por nada, nada. Miro tu Facebook, también tu WhatsApp, busco tus stories en Instagram, y cómo lo mueves en TikTok me vuelve loco. Si no te encuentro en línea me patina el coco, ma. Videollamadas de noche y de día, a veces se va el internet a qué porquería. Quizás el extrañarte sea una razón para quedarme en casa solo en mi habitación, nena. Tú y yo, no importa la distancia que hay entre tú y yo, aunque esta cuarentena pues nos separó, pero yo no te cambio por nada, nada. Tú y yo, no importa la distancia que hay entre tú y yo, aunque esta cuarentena pues nos separó, pero yo no te cambio por nada, nada. Amor en cuarentena. Sí. Bravo, bravo Muy chicos, bien. muchas gracias por acompañarnos en este programa. Les deseamos los mejores éxitos y cuenten con nosotros para difundir todos sus proyectos, toda su música y ya tendremos algunas cositas más adelante también. Les agradecemos también a todas las personas que se unieron a este streaming de los Capariches y los esperamos el próximo domingo. Nosotros nos quedamos un ratito más con Android y con Cromo. Pero esto fue Los Capariches, bautizados con sal. Pilas, vayan Pilas, a seguirlos a todas chicos. nuestras redes. Miren, show. Pilas. No te olvides buscar los tixesazos. Yo no sé de poesía ni de filosofía.
filosofía. Solo sé que tu vida y yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer para no tenerte, la gana que te tengo. Cómo hacer para no quererte, yeah. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, vuelvo y te acurruco. Yeah, no hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Como YouTube, conectado como Bluetooth. Si me dejas yo soy la aguja y tú mi muñeca voodoo. Tú, yo te quiero pa' mí. Si me dices que sí, me muero y me demuero solo por ti, ¿eh? Porque yo me acurruco solo contigo. Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío. Y vente pa'l lado mío, que mis besitos de pronto te sirven de abrigo. ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, vuelvo y te acurruco. Yeah, no hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Solo contigo. Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío. Y vente pa'l lado mío, que mis besitos de pronto te sirven de abrigo. ¿Cómo hacer pa' no tenerte, la gana que te tengo? ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, vuelvo y te acurruco. Yeah, no hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú. Yeah, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Yeah, me lo tramo. Somos Eleven. Este programa llega gracias al gentil auspicio de Cisfares, sistemas de seguridad, facturación, repuestos y soluciones tecnológicas. Mayores informes al 096-128-0094. Produclean, variedad en productos de limpieza. Mayores informes al 098-777-9466.